Mire, de nuevo, de nuevo. De nuevo. Ah, por la puta. Shh. Ah. Ya no nos podemos mantener de pie, cabros. Rígido. Acá, cabros. El vibro con los cabros, mi familia. Rígido, ¿no? Sí, hermano, la mea bola. Hermano, cacha y sí. ¿De dónde es el epicentro? Pero la verdad es que lleva mucho rato. Les recordamos que la autoridad siempre llama a la calma, que se mantengan en sus casas. Lleva por lo menos 30, 40 segundos y cada vez es más fuerte este sismo. Estamos viendo imágenes en vivo en el Sporting de Viña del Mar, lugar donde se estaba prontamente a inaugurar. Sigue muy fuerte el sismo.
no sabemos todavía si hay antecedentes de cuánto es sismología, si ya tiene los antecedentes claros, pero la verdad es que por lo menos lleva un minuto, una situación que es bastante difícil de controlar en este minuto, porque es muy largo, es muy fuerte, y la verdad es que con bastante ruido, lleva por lo menos un minuto y medio este sismo, si no me equivoco, es una sensación, la verdad que bastante subjetiva, pero las imágenes que estamos revisando es en el Sporting de Viña del Mar, lugar donde se estaba inaugurando la fonda oficial para este año, y la verdad es que la gente, por lo que vemos, podemos ver en las imágenes de apoyo que están en vivo y en directo, son de bastante susto. Nosotros perdimos ya el contacto con los monitores, por lo menos acá no sabemos cuál es el epicentro ni cuál fue la intensidad. Aparentemente está pasando ya este sismo. Interrumpimos nuestra transmisión porque esto es un sismo ya con características de un terremoto por la magnitud. Me atrevería a decir que estamos hablando de un movimiento telúrico que supera con creces los 6 grados y yo te diría que fácilmente los 7 grados en la escala de Richter. A esta hora podemos percibir el movimiento de nuestras cámaras que están ancladas en nuestro estudio. Vamos a ir a las calles con las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. En este momento, transeúntes, tal vez no lo han percibido, pero se puede apreciar cómo se mueven las cámaras de la UCT. Este sismo continúa, es un movimiento bastante largo, prolongado, ondulante. Vamos a seguir revisando, ¿verdad?, las distintas cámaras que están disponibles en las calles de nuestra capital. Todavía no tenemos antecedentes de dónde es el epicentro. Agradecemos a Roberto Fantuzzi, estábamos con el empresario conversando acá en vivo. Vamos a dejarlo libre para que también vaya a comunicarse, a que se vaya a un lugar a resguardo. Nosotros estamos acá en un estudio en que no tenemos riesgo de parrillas de iluminación que nos puedan afectar. Y seguimos informando, y sigue moviéndose, al menos Santiago. En este momento estoy observando lo que está pasando en las redes sociales. No hay... Estamos en vivo en resumen ejecutivo de CNN Chile. Un fuerte temblor se percibe a esta hora en la zona central de Santiago. Están viendo ustedes las imágenes en Américo Vespucio con Recoleta, también en Alameda con Vicuña Maquena. Un temblor bastante, bastante fuerte que se percibe ya por varios segundos, en los cuales se ha mantenido este remesón que se siente fuertemente aquí en la zona central del país. Claramente mucho más fuerte que un temblor de los que estamos acostumbrados a sentir cotidianamente en la zona central del país. Ustedes ven las imágenes que estamos entonces recopilando a través de nuestras cámaras en distintos puntos de la capital y con la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Estamos también siguiendo la información que ustedes nos entregan a través de Twitter, compartiendo con nosotros los lugares donde se está sintiendo más fuertemente este temblor en la zona central, con bastante movimiento. Ahora está comenzando afortunadamente ya a bajar, pero con mucho movimiento acá en el estudio. Se ve cómo se mueven las luces, también algunos objetos que incluso alcanzaron a caer debido a este movimiento. Y queremos saber efectivamente la información que ya les vamos a estar entregando más adelante de dónde fue el epicentro de este movimiento telúrico, que afortunadamente ya comienza a bajar en su intensidad. Recuerden mantener la tranquilidad, no moverse salvo a zonas seguras. Manténganse en zonas seguras siempre de sus casas o de lugares ojalá abiertos, donde no haya posibilidad de que caigan objetos sobre ustedes. Mantenerse lejos, por ejemplo, de estantes donde haya libros o de lámparas que se puedan mover en este momento. Hay que mantenerse sobre todo lejos de lugares donde haya objetos que puedan caer sobre ustedes. Moverse, insistimos, ojalá hacia zonas donde no existan mayores objetos y moverse hacia zonas seguras. Tanto en los trabajos como en las casas, muévanse hacia zonas seguras y hacia zonas abiertas. Ya está pasando, prácticamente ya ha pasado este temblor que se sintió muy, muy fuerte aquí en la zona central. Registrándose un temblor de bastante magnitud. Bastante largo. Sí, bastante largo, así que mantenga la calma. Estamos en el piso 7 de Radio La Clave. Ay, no, por favor, qué padre. Un horror, Milton, lo que está pasando. Un saludo, calma, Milton, y tu mujer, Milton Colombo. Súper fuerte. La calma en estos momentos. Ay, no, qué miedo. Cuando son las 19:55 minutos. Sí, está heavy. Es un temblor. Esto es tremendo. Temblor es un grado de, no sé cuánto. Yo diría de magnitudes de terremoto. 8. Así es que pedimos que recordamos que se mantengan la calma, que se ubiquen en los sectores más tranquilos. No corran, no salgan fuera, no salgan fuera, no corran. I almost, defeated, I had a good day. Exactamente.
Se estamos sintiendo se está moviendo fuerte. Un movimiento telúrico que debe ser por la despedida de Sábado Gigante. Oye, no, sí, se alarga un poquito. Con se alarga un poquito. Sigue temblando. A mantener la calma, amigos. El sacudón es un poquito más fuerte. Esto, Ramón. Yo estoy aquí en un tercer piso. Yo estoy en un segundo piso aquí en nuestra radio. Y sí, se mueve, pero a llamar a la tranquilidad. Bastante. Acá las editoras en el departamento de prensa también se mueven bastante, Ramón, pero tienes que estar tranquilo, así como lo que estamos diciéndole a las personas que nos escuchan en este minuto. Sí, es bastante... No para esto, Ramón. Es bastante largo, sí, pero mantener la calma. Sigue temblando, Ramón, tenemos que mantener la calma. Yo creo que debemos bajar acá donde estamos ahora. Bastante fuerte, largo, Ramón. Todavía le estamos contando a nuestros amigos, especialmente de regiones, que en este instante se está... sintiendo un movimiento telúrico que continúa. Fuerte, yo estoy calculando aquí, ya llevamos por lo menos unos 25 segundos. No tanto. A lo mejor un poquito la. Pero sabes que no para, es bastante. No para este temblor, Ramón. Oscilante. Yo estoy. Tú estás en un primer piso. Ahora logré bajar, Ramón. Estoy acá en el primer piso de nuestro canal y estamos todos acá en el departamento de prensa y los funcionarios en el patio central de Canal 13. Ya. Y estamos observando acá el movimiento, ya está, parece amainando, aparentemente sí, yo estoy en un tercer piso, por eso te preguntaba, porque la percepción en altura por supuesto que es distinto a la percepción que se tiene en la superficie. Así es que todavía se siente, sí es verdad, todavía se siente el sacudón. Y vamos a... Es bien larguito. Última pregunta, Rafita, Flaco, el... Está temblando, ¿ah? ¿Eh? Sí. Está temblando sí, fuerte. Bastante fuerte. No. Cuidado. Ahí empezó un poquito más. En el pelo. No, si los están viendo, mantengan la calma. La paro de pecho y le pego de volea. Sí, ¿Rafa, estás sintiendo el temblor también? Sí, estoy acá. Sí, y largo, Sí, anda a ver a tu familia, no más Rafa, si quieres. No, largo. Estamos aquí todos juntos, pero. A ver, tranquilo. Bastante más largo la gente que está en casa, mantenga la tranquilidad. A la puta madre. Estamos. Eso es lo que pasa cuando hago este tipo un de un fuerte espacio, sismo en la región metropolitana. Lo mejor es que el Flaco sigue hablando. Y el Flaco está ahí todavía, sí. Sí, se ríe. Cuidado con el fuego. Yo quiero salir corriendo. Me voy. Está fuerte, está fuerte. Bueno, nos vemos. Tranquilo, sí. Estamos fuera. Justo abajo. Concha de su madre. Van a temblar, weón. ¡Puta madre! Tranquilo, si no va a caer nada, no pasa nada. No pasa nada. Si fuera, sí. Fuera por los focos, Pero puta la familia. No, se va a más peligroso pasar ahora por los focos. Quise ver la cara, puta madre. La fiesta más grande de Chile. La Pampilla Coquimbana 2015. Por favor, rogamos mantener la calma, su movimiento telúrico. Por favor, rogamos mantener la calma a todas las personas presentes. Estamos con el comité de seguridad en la oficina de prevención de riesgo. Marisol, quédate ahí, buscar al Nacho. Por favor, rogamos mantener la calma, por favor. Rogamos mantener la calma, no salir de la casa. Por favor, mantener la calma. Lo más importante ahora es permanecer en la calma. En la medida que todos mantengamos un orden, esto se maneja. Ubiquen a sus familiares cercanos, permanezcan con ellos, pero mantengan la calma. Rogamos por favor al público que hoy nos acompaña, al igual que quienes están manteniéndose en su lugar. Todavía se mueve, mira. Nuestra carpa que necesitamos buscar. Tranquila, yo estoy bien, estamos de alegría.
concha su madre, weón. Entendiendo aquella sensación. También vamos entendiendo por qué cuando ingresamos a Tongoy hoy por la mañana, muy temprano, a eso de las 6 de la madrugada, veíamos en la principal avenida peces que estaban deambulando en medio del agua y también algunos crustáceos. Claro, porque se arrastró a tal nivel no solo buses, automóviles y restos de árboles, sino también la fauna.